Estamos en la era de las comunicaciones y las nuevas tecnologías nos permiten pues una rápida comunicación, un rápido contacto con prácticamente todo el mundo. Pero ¿qué pasaría si fallaran? Pues siempre están otros métodos tradicionales y alternativos. Hoy en el puerto de Santa María se han dado cita cientos de aficionados a las palomas mensajeras. Allí ha estado para contarlo nuestro compañero Álvaro Moreno de la Santa. Más de 130 palomas mensajeras en estas cestas esperando para iniciar un viaje que en algunos casos les va a llevar hasta recorrer más de 900 o 1000 kilómetros. Un arte ancestral, un arte en torno a un animal maravilloso, un pájaro cuyo secreto aún está por desvelar. ¿Cómo llega a su casa? Las últimas investigaciones hablan del magnetismo de la Tierra o de un componente en el pico o incluso en el ojo de la paloma. Van a llegar en esta prueba, la clásica del norte, desde aquí, desde la bodega del Tiro en el puerto de Santa María, hasta el norte de España. Como digo, cientos y cientos de kilómetros, van a hacer noche, van a tener que tener mucho cuidado con otras rapaces, incluso con la acción del hombre, en algunos casos con la temperatura, el calor o la lluvia, incluso desafiando la noche y el día para llegar a su objetivo. Hablando con los criadores nos dicen que la sensación de ver llegar a esa paloma es realmente increíble. La verdad es que es apasionante, te hace pasar momentos emocionantes, de ilusión, de sacrificio, de a veces desesperación, de sufrimiento, pero compensa. La verdad es que compensa. Ver llegar a casa un animal de estos, de estas distancias, te compensa todo el resto del año.